¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Payares. Ya me conocen, soy columnista y periodista de negocios. Estamos iniciando este espacio completamente en vivo hoy desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto tenerlos aquí. La verdad, pues, tengo entrevistas interesantes. Hoy voy a hablar con una empresa que se llama Hikvision. También voy a hablar con Macis, el director general de la empresa. Vamos a tratar de hacerlo dinámico, vamos a tratar de que ustedes también puedan tener contenido informativo, interesante, y bueno, de lunes a viernes, si Dios lo permite, todos los días a las 8 de la mañana vamos a estar aquí transmitiendo. Ya están saludando Carolina Cachón, muy buenos días, querida Carolina, te mando un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo, Josefina, señor Alfredo Magaña, Mari Valencia, Berenice Landarte y bueno, a todos los demás que nos están viendo. ¿Cómo estamos, Bere? Ya nos está saludando. Muy buenos días, buen inicio de semana. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Pues antes de iniciar con las entrevistas, solo quiero platicarles lo que ya es un hecho, que se envió la cápsula de Crew Dragon de SpaceX con dos astronautas estadounidenses. Desde Cabo Cañaveral, en Florida, pues envió esta cápsula a la Estación Espacial Internacional. Dos astronautas fueron ya enviados de nuevo al espacio. Esto pasó el fin de semana. Pero ¿por qué es una noticia de negocios? Porque pues esta empresa SpaceX es de un importante empresario que se llama Elon Musk. Elon es un empresario que ha sido pues mucho el foco de los negocios porque también es dueño de Tesla. Esta empresa de autos, bueno, es la misma que está enviando a los astronautas allá al espacio. Y pues la verdad es que es súper interesante que un empresario, dicen que fue hasta granjero Elon Musk. Entonces imagínense cómo ha sido el cambio. Me da mucho gusto a las personas que se van agregando, Rubén Flores, Adriana, Marta Ortiz y a los demás que están ahí. Pues un gusto. Ya vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Me da mucho gusto, les agradezco que estén con nosotros. Y estas entrevistas, fíjense, si ustedes quieren aprender, tener alguna duda en liderazgo, management, también se puede prestar en este momento para que ustedes lo pregunten. Todo lo vinculado con los negocios, ya sea ventas, crecimiento, etcétera. Sí, entrevistas de negocio, pero también vamos a entrevistar a directivos para que nos den sus consejos de cómo están viendo la situación y cómo le están haciendo ellos. Entonces, con toda confianza y con todo gusto, pues ustedes a preguntar. Caro Cachón, de nuevo, Bere Landarte, muchas gracias por sus comentarios. Y a los que no alcanzo a ver por aquí, si me mandan un mensajito, pues los saludo en unos momentos más. Vámonos a nuestra primer entrevista. Ya está conmigo, él es parte del equipo directivo y es parte de una empresa que quiero presentarle, se llama Hikvision. Él es Miguel Arañaga Alcántara. Él es pre-sales director, o sea, es director de preventas. Él nos va a explicar un poquito su cargo, pero bueno, esta empresa usa cámaras termográficas como parte de las soluciones a esta nueva normalidad que viene y que ha anunciado el gobierno. Y bueno, yo quiero en particular platicar con él porque en la situación actual las cámaras para detectar la temperatura de la gente, pues es importante y pues vamos a saber un poco más de él. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Miguel? Sí, claro, muy fuerte y claro, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, pues gracias también a ti por este tiempo. Rápidamente, ¿quién es Hikvision? ¿Qué hacen en medio de esta pandemia? Pero mira, un poquito de historia. Hikvision es una empresa de origen chino que fue fundada en el 2001. Entonces, llevamos ya casi 20 años en el mercado y empezó trabajando con sistemas clásicos de videovigilancia. El mismo desarrollo y las necesidades que hemos tenido en el mercado ha llevado a que Hikvision vaya especializándose cada vez más. Entonces, ya estamos actualmente enfocados en sistemas más complejos, tanto como para ciudad segura, para industria, y dentro de ellos he estado desarrollando
esta parte de equipos termográficos, ¿no? Que nos dan una versatilidad un poquito más pues adecuada a lo que estamos viviendo en el día de hoy, con diferentes necesidades, diferentes capacidades. Entonces, ha sido un desarrollo de 20 años en donde se ha ido incorporando nuevas tecnologías, además de ir con nuestra parte de Deep Learning, que es nuestro análisis de video inteligente, hemos podido darle un poco de enfoque más dinámico a las soluciones. Entonces, creemos que ese portafolio se ha ido acrecentando de manera importante y, sobre todo, tratando de buscar solucionar las necesidades que tenemos al día de hoy con muchísimas de las situaciones como esa que estamos viviendo ahora. Muy bien. Entonces, ¿ustedes cómo funcionan? ¿Son cámaras donde se ponen? ¿Cuántas personas pueden revisar? Un poquito, ¿cómo es el funcionamiento? Claro, somos fabricante de equipo de videovigilancia, ¿no? Y como tal, esa parte que hemos desarrollado de soluciones termográficas, lo que estamos buscando es que seamos una herramienta preventiva. Si algo estamos viendo que para este nuevo regreso a la nueva normalidad hemos estado viviendo, es que necesitamos tecnología preventiva y protocolos de actuación. Nosotros queremos ser ese socio tecnológico en la parte de la tecnología preventiva. Para eso, las cámaras que estamos utilizando nosotros nos permiten una capacidad de poder medir la temperatura superficial de la piel de hasta 30 personas al mismo tiempo en los equipos, digamos, de gama alta. Esta característica lo que nos permite es atender mercados que van desde los más pequeños, que tienen pocos empleados, digamos, tal vez 30, 50 personas en un turno, hasta aquellos que forman más de 2,000, 3,000 empleados en un solo turno, ¿no? Al modo de acceso. Entonces, el tener equipos con esa característica nos permite hacer un escaneo rápido de las personas, que podamos hacer una alerta si alguien presenta una temperatura un poco arriba de lo normal y que pues se pueda actuar con protocolos ya establecidos por cada compañía, ¿no? Que si requiere una revisión médica más a detalle, bueno, habrá un protocolo que puedan seguir esas empresas, pero nosotros queremos proporcionar esa parte, ¿no? Toda la parte preventiva en tecnología que permita que este regreso a la normalidad sea mucho más fluido y que sea sobre todo más seguro para nosotros, ¿no? Muy bien. Oye, Miguel, otra pregunta. Aquí voy un poquito ya con los datos. ¿Cuántas empresas ustedes esperan venderle este producto, al menos este año, este 2020? ¿Cuántas unidades también? Si se puede saber un poco el costo o el precio que tienen estas cámaras y un poquito también si tienen competencia, ¿cuál sería su participación de mercado? Claro. Mira, ha sido algo bastante curioso porque obviamente nadie se esperaba esta situación que tenemos en el año. Sin embargo, creo que como fabricante reaccionamos bastante bien en los inicios para tener un stock en México. Eso nos sirve mucho para poder atender las demandas de los clientes de manera más rápida y oportuna. Aproximadamente al día de hoy hemos vendido cerca de 2,500 unidades de esos equipos. Es un número considerable. A lo mejor podría ser un número pequeño, pero si lo vemos de esta manera, que cada empresa requiere por lo general uno, dos o tres de estos equipos, creo que estamos llegando ya a cerca de 800, 900 empresas de diferentes tamaños que ya están usando esa tecnología como una medida preventiva. Y de lo cual te podría decir que cerca del 80% son industrias, usuarios que tienen que ver con la manufactura, como bien lo sabemos, son empresas que ahorita son de crítica importancia para este regreso a la normalidad. Entonces, son ellos los que más están apoyando con ese tipo de soluciones. Y respondiendo a tu otra pregunta, el esquema más o menos en qué esto varía de precios depende mucho de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, empresas que vemos nosotros en el rango de 200, 300 personas, un equipo para medición de temperatura semifijo debe estar teniendo un costo aproximado entre $900,000 de costo, ¿no? Y ya los equipos un poco más complejos, como los que comentábamos, de tener de capacidad de hasta 30 personas al mismo tiempo, pues ya va un poco más en los rangos de los $2,000, $3,000, ¿no? Considerando que eso es solamente la parte, como llamamos, preventiva, porque atrás de esto puede haber toda una plataforma de análisis de información, es decir, se puede estar haciendo una revisión de las personas que entran, tomar su temperatura diaria, y ir llevando una estadística de cómo se ha comportado todo esto a lo largo de una semana, un mes, etcétera, ¿no? Entonces, para aquellas empresas que tienen oficinas a nivel nacional, a nivel global, es muy importante hacer eso porque sus empleados por lo general no solamente acuden a un solo lugar,
sino que se desplazan por diferentes lugares a lo largo de toda la República o incluso del mundo, ¿no? Entonces, que podamos llevar ese reporte, esa base de datos de cómo se ha comportado en ese sentido la temperatura, pues obviamente brinda mucho más información acerca de las posibles decisiones que se puedan tomar para protocolos de actuación, ¿no? Entonces, obviamente para esto siempre sugerimos hacer un estudio un poco más detallado, ¿no? Para conocer las necesidades reales, pero creemos que estamos abarcando de una manera muy importante todas las necesidades que pueden tener los diferentes usuarios. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta como usuario, permíteme un poco hacerla, ¿no? Es más bien como para que me expliques parte de las dudas que yo como usuario tendría, ¿no? Número uno, pues si alguien es asintomático, si no tiene los síntomas, pues estas cámaras no pueden detectar si tiene el coronavirus o no. Eso es un primer punto que a mí me hace ruido. Pero también te preguntaría, realmente, o sea, si yo o alguna otra persona o el caso, alguien desgraciadamente tiene coronavirus, esta cámara se pone, detecta que tiene un poco de temperatura o está variando por esta enfermedad, ya dependerá de las empresas también que tomen las medidas, me imagino, de seguridad, pues para sacarlo del trabajo, para hacerlo. Pero ahí la duda que tengo, y tal vez tú me la puedes aclarar mucho, es si alguien tiene esta temperatura, ¿es 100% seguro que tiene coronavirus? O sea, ¿cuál es la relación exacta o qué porcentaje hay de veracidad en que alguien tenga un poco más de temperatura y sí tenga coronavirus? Claro, y qué bueno que haces la pregunta, porque la verdad yo creo que sí es muy importante hacer algunas aclaraciones en este momento. Definitivamente nuestros equipos no son equipos médicos. Nosotros no podríamos asegurar ni mucho menos hacer un diagnóstico si la persona que detectamos con temperatura alta que tenga o no tenga un tipo de virus o cualquier otro, ¿no? Lo que hacemos nosotros es una medición preventiva, es decir, si nosotros consideramos que las personas tienen una temperatura promedio 36.2, 36.5, etcétera, y consideramos, porque eso ya es configurable para cada usuario como lo quiera manejar, que una persona con temperatura 37.0 grados de temperatura es candidato a una revisión más exhaustiva, y esta vez sí, del tipo médico, para que ellos puedan determinar qué procede en ese caso, ¿no? Sí, nuestros equipos definitivamente no son equipos para hacer una detección de una enfermedad o un virus como tal, sino son medidas preventivas para que puedan las empresas, con sus protocolos establecidos, ellos puedan tomar las acciones y los complementos necesarios para poder determinar si alguien tiene ese padecimiento, ¿no? Y las acciones a seguir. Como comentábamos, yo creo que la solución para este nuevo regreso tiene que ser esas dos, ¿no? La parte preventiva, la tecnología preventiva que nos ayuda precisamente a dar esas alertas, y la parte de protocolo, el poder tomar acciones dependiendo a los alertamientos que le demos nosotros como parte tecnológica. Muy bien. ¿Ustedes ya tenían esta tecnología antes de la pandemia? ¿Desde cuándo estaba aquí en México y cómo, para qué se ocupaba? Sí, eso tiene un origen basado en dos partes. Uno es en la parte de la termografía como tal. La termografía siempre la hemos usado principalmente para procesos industriales, porque ahí es donde se maneja más este tipo de saber cuando hay una temperatura más elevada para un proceso, para un punto de carga, etcétera, ¿no? Cuando nosotros lo vemos, ya por la parte de qué otras de aplicaciones tenemos, es donde ahora complementamos esta parte de tecnología térmica con la parte de Deep Learning o análisis inteligente de video. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando, obviamente, no es una temperatura industrial, sino es una temperatura corporal. Entonces, los rangos de temperaturas y los algoritmos son diferentes. Usamos el análisis de video para identificar que son personas efectivamente las que están circulando en el área. Si no fuera de esa manera, estaría leyendo la temperatura de una ventana, la temperatura de una cafetera, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis de video lo que me permite es que yo vea a una persona, bueno, la cámara vea a una persona, identifique que es una persona por sus rasgos característicos, cabeza, brazos, extremidades, tronco, y buscamos el área de la frente para hacer la medición de la temperatura en esa zona, como lo hacen la mayoría de los equipos, ¿no? Entonces, es una tecnología que ya se había trabajado de alguna manera en China, porque allá tienen muchas actividades de ese estilo, y bueno, el traerlo a México pues realmente no fue mayor diferencia, ¿no? Ni mucho problema, porque la tecnología ya existía, yo creo que desde hace unos 3, 4 años, cuando implementamos eso de inteligencia artificial para el comportamiento del cuerpo humano, y bueno, nos ha permitido implementarlo de manera
de manera bastante bien. Me gustaría comentarte que uno de los primeros casos donde pudimos montar una de esas cámaras y que les gustó mucho su desempeño fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí fue donde empezamos a hacer nuestras primeras pruebas. Los resultados creo que fueron bastante, bastante satisfactorios y ya estamos en esa fase de implementación como sistema propio del lugar. Muy bien, excelente. Permíteme, antes de continuar, saludar. Nos saluda JD Roma, muy buenos días, le mando un fuerte abrazo. Sandra Subieta Yoldi también nos dice buenos días, me da mucho gusto que nos estén saludando. También hay personas que ya nos están viendo y a quien quiero saludar. Susana RJ nos está viendo. Don Edgar Eslava, mucho gusto. Hoy estamos platicando en este preciso momento con Miguel Arañaga Alcántara. Él es director, parte del equipo directivo de preventas de Hikvision y nos está hablando de las cámaras termográficas. También nos está saludando don Carlos Aranda y me da mucho gusto saludarlo. Un fuerte abrazo. Y algunos que no alcanzo a ver, María Cookies Patiño, muy buenos días, muy buen inicio de semana. Pues bueno, fíjense, estamos hablando de una tecnología en donde una empresa ofrece cámaras para detectar si alguien tiene temperatura. Obvio, esto no es decir tiene coronavirus o no, es simplemente para una medida de precaución. Miguel Arañaga, entonces, ahora, algo útil de lo que me gustaría platicar, pero para la gente que nos ve en términos de liderazgo, management, ¿cómo una empresa como ustedes, en medio de una pandemia, tienes que tener tus empleados, tus trabajadores? Justo es el momento de una empresa como ustedes para, pues, buscar crecimiento. Creo que es una oportunidad, más allá de un reto, para ustedes representa un canal, una vía de crecimiento por dar esta solución a la gente. ¿Cómo motivar a la gente en este momento que nadie quiere salir, que nadie quiere estar allá exponiéndose? ¿Cómo proteges también a tus trabajadores? ¿Cuántos son aquí en México? Platícanos un poquito de eso y permíteme saludar a don Edgar Eslava. ¿Cómo estás, querido Edgar? Dice, un gusto acompañarte en el inicio de este nuevo concepto. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, amigo. Y bueno, Miguel, te preguntaba justo eso, ¿cómo motivar a la gente? Claro, mira, en Hikvision, como tal en México, llevamos apenas, vamos a cumplir 5 años. Y ya empezamos 3 personas, y ahorita actualmente somos más de 60 personas de México, de mexicanos que estamos trabajando para la compañía aquí. Y una de las siempre políticas que ha sido de la compañía, más que nada, primero, es ver por la seguridad y la salud de todos los empleados. Entonces, una vez que se empezaron a dar las noticias de la contingencia, una de las primeras cosas que se pensó es en, bueno, pues tenemos que protegernos, tienen que proteger a todo el personal, obviamente a nuestros propios clientes. Entonces, sí, se empezó por un esquema de, bueno, trabajo en casa. Algo curioso que ha estado pasando, y nos lo han dicho toda la gente, es que todos tenemos muchísimo más trabajo de lo que teníamos antes cuando íbamos a la oficina, ¿no? Entonces, pero eso mismo ha sido una motivación para la gente, porque muchos pensaban que iban a estar en un estado de aburrimiento, en un estado de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque todo está detenido, y la realidad es que no se ha detenido. Digo, se han restringido mucho las visitas personales, pero el tema de trabajo y de actividades, la realidad es que no se ha restringido. Por ejemplo, comentábamos ahorita nuevamente la parte de las cámaras termográficas. Ahorita es algo que toda la gente está necesitando, entonces esto nos ha llevado a que nuestra propia gente, obviamente con todas las precauciones que se deben de tomar, haga visitas programadas con algunos clientes porque así lo han estado solicitando, ¿no? Entonces, eso ha sido muy motivador para ellos, saber que sigue existiendo esa parte laboral activa, esa parte en donde los clientes también nos están buscando, porque realmente, y yo creo que el mexicano es así, ¿no? A pesar de las circunstancias y de todos los problemas, siempre estamos buscando cómo continuar el día a día, cómo damos continuidad a todos los procesos, a todo lo que tenemos ya echado a andar. Y la gente se ha adaptado en ese sentido, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy motivante para ellos y doblemente motivante porque ahora pueden hacerlo y aparte pueden tener tiempo con su familia. Entonces, creo que se ha hecho una sinergia bastante, bastante interesante con sus, obviamente con sus reservas y todos los problemas que implica esta contingencia el día de hoy, pero creo que ha sido bastante bueno en ese sentido, ¿no? Y muchos de los mismos usuarios, como te comentaba, digo, por ejemplo, con la Cruz Roja hemos estado ahí
trabajando también ellos, que es una institución muy importante, en las terminales de autobuses. ¿Cómo ha sido esta situación? No nos han dejado descansar. Entonces, por ejemplo, en el estado de Hidalgo urgía mucho esta parte porque la gente quería darle una solución pronta a este tema. Y así hay muchos clientes con los que hemos estado trabajando, algunas concesiones remotas. Fíjate que esa es otra parte muy interesante que se tomó como decisión. Contamos con un showroom en la Ciudad de México. Entonces, muchos de los clientes que no podemos visitarlos por ese tema, por el tema de los viajes, porque están en sitios remotos donde no podemos salir por la restricción de vuelos o de carreteras, entonces hacemos sesiones virtuales en la oficina, ¿no? Les proporcionamos una liga, los conectamos, hacemos la simulación de las personas que van circulando frente a una cámara térmica, hacemos un poco para que vean la elevación de la temperatura, para que detecten las diferentes alertas. Entonces, creo que esta dinámica nos ha funcionado bastante bien como promoción tanto de la tecnología y para mantener la gente activa. Yo creo que una parte muy importante es mantenerla a la gente activa. Y la parte de entrenamientos, webinars, todo ha sido bastante intenso, ¿no? Entonces, todo eso ha ayudado mucho a mantener a la cordialidad del equipo, que todos estemos enfocados en nuestro trabajo, porque pues obviamente no podemos parar, siempre tenemos que estar activos, estar pensando en cómo podemos mejorar nuestra relación con los clientes y cómo podemos sacar adelante, al final de cuentas, todos trabajamos para el país y queremos que a todos nos vaya bien. Excelente. Yo ahí como periodista simplemente diría, también las medidas de seguridad, que me imagino ustedes las han de tener, pero sobre todo pensando en esas personas como si fueran parte de nuestra familia, pues bueno, no sé, me imagino las apoyan con cubrebocas, con las algo para protegerse, en fin, a todos los que andan afuera. Y pues antes de terminar con esta entrevista, permíteme saludar también a María Romero, que nos está mandando saludos. Y bueno, amigos, hoy platicamos con Miguel Arañaga Alcántara. Ya está con nosotros el próximo entrevistado. Él es, Miguel Arañaga es director de preventa de Hikvision, que ya nos contó, es una empresa china, que es una empresa que ofrece cámaras termográficas para, pues, una forma de prevenir el tema del coronavirus. Ya nos dio precios, nos dio crecimiento. Pues muchísimas gracias, Miguel, por darnos esta entrevista en esta primera emisión de este nuevo concepto de programa de Iniciando con Negocios. Te agradezco mucho tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, gracias a ti y estamos pendientes para cualquier cosa que necesites. Muchas gracias. Perfecto. Amigos, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente entrevista? Ya está conmigo el director general de Maciza para hablarnos sobre la importancia de la limpieza en estos tiempos del COVID, cómo mantenernos sanos mediante técnicas de limpieza adecuada, cursos. Fíjense, esta empresa va a dar cursos en junio. Ahorita vamos a tratar de hablar todo con Roberto Kohler. Él es el director general, como les decía, de Maciza. Y bueno, esta es una empresa mexicana que tiene ya más de 50 años de experiencia. Está especializada en el área de limpieza, brinda soluciones para hogares, para industria. Y pues ellos tienen algunas líneas como Grupo Koblenz también, que tiene más de 90% del mercado en pulidoras y 40% en aspiradoras comerciales. Me da mucho gusto recibirte, Roberto. Muy buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en este espacio y quisiera preguntarte primero un poquito quiénes son ustedes. Ya di algunos datos, pero ¿qué es esto que también tienen Koblenz, que son las aspiradoras? ¿Me puedes dar un panorama general? Claro que sí, Miguel. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a ti por este espacio. Gracias. Para platicarles un poquito, Maciza es la línea industrial o profesional de Grupo Koblenz. Creo que todo el mundo conoce Koblenz con la famosa devoradora que salió en los 70s. Uh-huh. Maciza se dedica, como te decía, al tema profesional e industrial. Nosotros vendemos equipos de limpieza y por medio de nuestra academia, que se inauguró hace tres meses más o menos, damos diferentes cursos y talleres a las empresas para poder eficientar su limpieza.
en estos cursos y talleres damos, hay diferentes tipos, ¿no? Y para diferentes sectores. No es la misma la limpieza que tiene, por ejemplo, un hotel que un laboratorio, ¿no? Entonces, en la academia lo que hacemos nosotros es impartir estos cursos. Tenemos 15 diferentes talleres y cursos, pero también, ahora sí que es como un traje a la medida, ¿no? Dependiendo el sector, dependiendo el cliente y las necesidades del cliente, nosotros hacemos un curso específicamente para ellos. Todos estos cursos sirven para eficientar y mejorar la limpieza en nuestras instalaciones. Que, bueno, ahorita ante todo esto que está sucediendo de la pandemia, el COVID, etc., etc., pues la cultura y la conciencia de limpieza ha cambiado, ¿no? O sea, a partir de ahorita vamos a tener un cambio de 360 grados en el ámbito de la limpieza, dentro de casa y dentro de nuestras oficinas. Claro, se viene como un nuevo escenario, nuevos paradigmas. Quisiera también, Roberto, preguntarte, entonces, ustedes, las líneas de negocio que maneja Maciza, ¿cuáles serían? Maciza maneja dos líneas de negocio. La venta de equipos de limpieza y la academia, la primera y única academia de limpieza en América Latina. Perfecto. Oye, pues la primera academia, fíjate, de limpieza, y supongo que ahorita con el tema de el COVID, ustedes están ya planeando cursos, ¿qué viene? Y sobre todo, ¿qué te enseñan en una academia de limpieza? Me imagino que hay que tener ciertas medidas, no sé si me puedas poner un ejemplo, para desinfectar, para limpiar los hoteles, algunas zonas. ¿Qué se enseña en esta academia? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo está cambiando ahora con el COVID? Mira, ahorita no estamos tomando, no estamos dando cursos presenciales, pues por todo este tema. Y esperemos para, a ver cómo se comporta ahora es que todo este tema en los próximos 2 meses, para ojalá ir retomarlo ya sea en julio, agosto, máximo septiembre. Ahora sí que entre antes mejor, ¿no? Mientras, mira, en línea. Mientras estamos preparando dos diferentes cursos en línea. Como te mencioné hace rato, nuestro mercado son las empresas, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer dos diferentes cursos aprovechando el momento, aprovechando nuestra experiencia. El primer curso está dirigido a las amas de casa, donde les vamos a enseñar la limpieza y desinfección en baños, en cocinas, en pisos, frecuencias de limpieza, la desinfección dentro de las superficies y objetos que más tocamos, ¿no? Un ejemplo. Uno de los ahora es que lugares que en casa no limpiamos nunca, y ahorita que te digo vas a decir, tienes toda la razón, es el switch de la luz. Y ahorita ya me está haciendo pensar que necesito limpiar y hasta con antibacterial, ¿no? Sí, correcto. O sea, hay ciertos puntos, y ahorita, sobre todo, pues, el apagador. Pues, o sea, todo lo que nosotros estamos en contacto, todo lo que nosotros tocamos, hoy, bueno, siempre, pero especialmente hoy, se vuelve en un foco de infección, ¿no? Apagadores, perillas de las puertas, nuestra computadora, el mouse, mesas, hablando ya de oficinas en escritorios, si tú vas al baño, pues la manija o la llave para abrir la mano, el botón para jalarle al baño, o sea, todas estas lugares que tenemos tanto en casa como en la oficina, pues ahorita pues el coronavirus
Es muy probable que esté en todos estos lados. Y que nos, ¿no?, haya porque hecho pensar más en limpiarlo, ¿no? Nuestras manos son el por decir, el canal de contaminación, ¿no? Entonces, necesitamos, por medio de la academia, nosotros daríamos este tipo de cursos, con tips, sí, al final de cuentas son tips para poder realizar correctamente la limpieza y desinfección, tanto en casa y en oficina. Bueno, también estamos preparando un curso en línea sobre normas y lineamientos de prevención en contagios, igual limpieza y desinfección en baños, en oficinas, porque ahorita, pues bueno, hoy, primero de junio, pues muchas industrias, muchas instalaciones, fábricas ya están regresando a sus labores. Por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos 2 meses y medio trabajando desde casa. Solo teníamos a ciertas personas yendo a la oficina, pero a partir de hoy, de forma escalonada, vamos a regresar. Entonces, es muy importante, pero de verdad, muy, muy, muy importante, que la empresa o las empresas tengan un plan de contingencia, sí, un protocolo de actividades y de limpieza ahorita que estamos empezando a regresar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay varias preguntas que se tienen que preguntar las empresas. ¿Cuándo voy a regresar? ¿No? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a proteger a mis empleados, clientes y proveedores? ¿Sí? Y nosotros, pues, ¿sabes qué? Recomendamos, por ejemplo, en nuestro caso, pues es la comunicación entre empresa y colaboradores es muy importante. ¿Sí? Todos tenemos que estar bien informados de la situación. Si alguien se enferma, si empieza a tener los síntomas, si alguien al final de cuentas da positivo COVID, y bueno, todo, ahora es que todo tipo de información que es necesaria el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, colocar carteles, ¿no?, en diferentes puntos, para recordar a la gente de lavarse las manos, recordar a la gente de, sobre todo, que lo más importante que tenemos que hacer hoy es no tocarse la cara. Colocarse o poner gel antibacterial cada 20 minutos, 30 minutos. Y las empresas colocarlos en puntos estratégicos. Uh-huh. En la entrada de la oficina, en la entrada de la caseta, en cada cubículo. Bueno, que ese es otro tema. Hay que ahorita, en la forma en la que vamos o debemos regresar es seguir considerando la sana distancia. El uso de cubrebocas y careta, por ejemplo, tomarse la temperatura antes de ingresar, porque si estás arriba de los 38 grados, pues no conviene que entres porque es probable que tengas ya el coronavirus. Lavarse constantemente las manos, proporcionarle a los empleados las herramientas necesarias para poder realizar su limpieza o sanitización en sus estaciones de trabajo. Te digo, ahí sí ya debe ser chamba de cada uno el limpiar justo escritorio, ¿no? El mouse, el teléfono, es otro de los puntos o focos más grandes de infección que tenemos. Los teléfonos, los controles, los teclados, la computadora, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos cada uno de nosotros necesitamos poner nuestro granito de arena, para que esto fluya mejor, ¿no? Excelente. Adelante. Y por último, perdón, y por último, la importancia de sanitizar, ¿no? Sanitizar constantemente, sobre todo áreas donde exista mucho flujo o contacto directo en las superficies.
Muy bien. Tengo varias preguntas. Amigos, estamos platicando con Roberto Koller. ¿Es correcto pronunciar así tu apellido? ¿Es Kholer Koller? ¿Está bien? Es Kholer, y sí, es Roberto Koller. Roberto Koller, director general de Maciza, que es parte de Grupo Koblenz. Y nos está hablando desde la primera academia hasta nos está dando muy buenos consejos, sobre todo para esta nueva realidad. A ver, rescato algunos rápidamente. Roberto, tú nos mencionas. Y fuiste, creo que enfático, porque fueron más de dos veces, el desinfectar switch, el de apagado y prendido de las luces, es importante en esta nueva realidad a las personas que nos escuchan. También las perillas, el mouse, el escritorio. Nos decías, aquí apunté también, que es importante el regreso a las oficinas, ¿no? Y sobre todo ahí a todos los que van a regresar a oficinas, parte de los puntos, pues yo creo que si no lo hace tu empleador, tu jefe, creo que nos tocará a nosotros tener un desinfectante, al menos en tu cubículo, guardar la distancia entre las personas, nos dice, y a las empresas recomienda ponerlos en puntos estratégicos, ponerlos en la entrada, en las casetas, pues usar lo tradicional, ya parece cubrebocas y tapetes, que creo que eso está ya creciendo en la conciencia de todos. Pero fíjense, estos son parte de los consejos esenciales. Y de los que a mí me parecen importantes, porque creo que a todos se nos pueden ir, es el switch, el mouse y sobre todo también el celular. Ahora, viene una pregunta sobre los materiales, Roberto, ¿qué materiales utilizar? Pero permíteme saludar primero a JD Roma, que nos dice, los cursos o prácticas que imparten están revisados por la COFEPRIS, es una pregunta de uno de nuestros usuarios. Saluda a Josefina Graciela, que nos está mandando saludos. Berenice Landarte, querida Berenice, dice, con esta nueva modalidad tenemos que limpiar todo y más en los trabajos. Sí, ¿se imaginan? La verdad es que pues está muy difícil. JD Roma también nos sigue preguntando si están apegados a alguna norma oficial, a la norma oficial 019-ST2-2015. También saludo a Carolina Cachón que nos dice, enhorabuena por este primer programa, un gusto acompañarte, éxitos, muy interesante información. Pues amigos, gracias por estar con nosotros. Saben que normalmente transmitimos 1:30 de la tarde con directores generales de corporativos. Hemos tenido al director de Novartis, director de Natura en México, al director general de Estafeta, estuvo el presidente de la Bolsa y ahora este nuevo espacio es justo para abrir más voces. Y hoy estamos platicando con Roberto Koller, el director general de Maciza, que es parte de una empresa especializada en limpieza que nos está dando sus recomendaciones para esta pandemia. Roberto, ¿qué materiales sí, además de las preguntas que nos hace el auditorio, nos recomiendas limpiar con qué? ¿Qué materiales sí, qué materiales no? Para sanitizar, para aquello que hay contacto con la piel y cuáles para los que no, donde no hay contacto con la piel, como los pisos y otras superficies. Bueno, es que aquí también depende mucho la aplicación, ¿no? El cómo lo vamos a aplicar. Nosotros contamos con diferentes equipos para poder sanitizar diferentes áreas. Te voy a platicar rapidísima. Por ejemplo, tengo un equipo que sirve muy bien para sanitizar los almacenes o los productos que van entrando o saliendo de los almacenes. Pero tengo otro equipo que te ayuda a sanitizar justamente lo que estábamos platicando hace rato. Ahora es que en inglés le dicen los touching points, los lugares donde hay contacto o contacto directo entre nosotros y lo demás, ¿no? Las superficies, etc., etc., etc. Por medio de estos equipos, que por ejemplo estamos por traer uno que viene con tecnología electrostática que ayuda a, o sea, imagínate que es una pistolita, tú le apachuras el gatillo y lo que hace la tecnología electrostática es, o sea, imagínate un atomizador y agarra una flor, bueno, un vaso, para que sea más fácil el ejemplo, y pones un atomizador y desinfecta el vaso. Si tú lo haces por enfrente, la parte de atrás no va a quedar sanitizada.
tendrías que voltear el vaso y sanitizar también. La tecnología electrostática lo que hace es convierte en el ion, como le dicen, en negativo, y funciona como si fuera un imán. Se pega en todos lados. Entonces, por ejemplo, este equipo para las oficinas, para nuestras instalaciones, cubículos, por ejemplo, va a ser muy bueno. O inclusive, bueno, una idea que he tenido, ya que tengamos esos equipos, es ofrecérselo al sector automotriz, a las agencias. Imagínate que tú vas a dejar tu coche a servicio. Si usan este tipo de equipos para sanitizar por dentro de tu auto, pues al momento de estar entregando tu coche, pues estás protegiendo a los técnicos, a los empleados de la agencia. Y al momento en el que te lo regresan a ti, igual hay que sanitizar, estás protegiendo al cliente o al usuario. Entonces son este tipo de cosas que tenemos que generar conciencia hoy, sobre todo hoy, y aplicarlas. Claro. Aplicarlas por el bien de todos, porque desafortunadamente esto ha pegado, sí, se ha pegado, y muy fuerte, a gran mayoría de los sectores. Y yo sí creo que muchas empresas van a tronar, o ya tronar, ¿no? Entonces, también es un poco, pues es complicado, ¿no? El manejar una situación como la que estamos viviendo. ¿Y? Yo puedo apostar, y que no haya hecho, quiero que me diga para que lo contratemos, ¿quién puso en su foda que iba a haber una pandemia este año? Sí, pues sí. Sí, la verdad es que la situación, el FODA es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y retos, y pues sí, a todos nos sorprendió, empresarios, empleados, periodistas, medios, en fin, la pandemia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tus productos? ¿Dónde podemos ver estos cursos, la academia? ¿Cuáles son tus redes, Roberto? Bueno, nuestra página de internet es www.maciza.com.mx. Ahí van a poder encontrar toda la información de nuestros productos. Ahí tenemos una sección con la academia para que se inscriban. Te digo, ahorita no estamos dando cursos presenciales. Estamos preparando para, espero que la próxima semana, el próximo lunes, empezar con cursos en línea. Nos pueden escribir a nuestro correo, que es info@maciza. Maciza es maciza.com.mx. Bueno, nuestro teléfono fijo es 5250-9055. O también contamos con un WhatsApp. El número es 5554701740. Entonces, estos son los medios. Bueno, también contamos con Facebook, LinkedIn, Instagram, donde, bueno, ahí también podemos resolver todas las dudas. Que tengamos. Y también, nada más, porque no sé quién comentó algo del COFEPRIS. Ajá. No estamos regulados por la COFEPRIS, pero sí tenemos certificado, o damos más bien los certificados DS3 por medio de la Secretaría de Trabajo. O sea, es decir, todos nuestros cursos y talleres tienen valor curricular. Ok. Excelente. Siempre y cuando pases, ¿no? Claro. Y así estás. Porque hoy... es que esa es una cosa también bien importante, que hoy la gente toma cursos o talleres y nada más porque los tomó, ya pues ya le dieron su diploma. Y aquí no. Aquí, de hecho, nosotros tenemos tienes que pasar. Pues un examen de entrada y un examen al final para ver si se aprobó, porque pues yo no voy a certificar a alguien que realmente no sabe. Claro.
Claro, y aparte tiene que ver con salud, limpieza. Muy bien, pues a ver si apunté bien, info@maciza.com.mx, ¿es correcto? Correcto. 52 50 90 55, su número fijo, y el WhatsApp 55 54 70 17 40, y los encontramos en las demás redes. Pues fue un gusto platicar contigo, Roberto Kohler, director general de Maciza, una empresa mexicana con más de 50 años especializada en el sector de limpieza y que es parte del grupo Koblenz de esta empresa que es propietaria también de las aspiradoras. Un gustazo y muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buen inicio de semana, Roberto. A ti, Miguel, muchísimas gracias por este espacio. Y pues bueno, a todos los que nos escuchen, pues hay que cuidarnos, ¿no? Claro. Hay que cuidarnos y mucho éxito. Muchas gracias, pues que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues ya escucharon, estamos completamente en vivo y esto fue la entrevista. Gracias por estar en este espacio. Quiero saludar a Mari Carmen Lop. Dice, cierto, nadie puso en su foda lo de la contingencia. Nos agarraron en curva. Es un aprendizaje para todas las industrias y sectores para tener un plan de contingencia y tomarlo en cuenta cada año. Gracias, querida Mari Carmen, por estas felicitaciones por el nuevo programa. Berenice Landarte también, muchas gracias por este programa. Un abrazote, querida Berenice. Judith Gómez, felicidades, una nueva opción. Y JD Roma, ya viste, ahí nos contestaron, nos dijeron que pues está regulado por la Secretaría del Trabajo, la empresa Maciza, y para que vean que leo sus preguntas. Oigan, pues ya para despedirnos, unas, ¿qué les parecen unas frases de lo que este empresario que llevó al espacio Elon Musk con SpaceX, con esta empresa que este fin de semana lanzó pues esta cápsula al espacio que lleva dos astronautas? Les dije, todo esto fue hecho, aparte de la NASA, por el empresario Elon Musk, que es el director de Tesla, el dueño de Tesla. Fíjense algunas frases de lo que él dice. Aquí viene, denme un segundito. Las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores. Las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores. Otra frase de este empresario. Para llegar a ser CEO, no hay que ser un experto en marketing y ventas. Es necesario poseer profundos conocimientos de ingeniería. ¿Qué tal? Otra frase. Tu día sería bueno si te despiertas sabiendo que construirás un futuro mejor. Si no, tendrás un mal día. Vámonos con otra frase de Elon Musk y dice, creo mis compañías para suplir necesidades, no por el mero hecho de crearlas. Nunca seré un business angel, nunca seré un business angel. No creo que sea acertado invertir en proyectos de tercero. Si no estoy capacitado para hacer algo por mí mismo, no pido que inviertan en ello. Por eso, solamente invierto en mis propias compañías. Yo no me dedico a ser un gurú sobre los conceptos amplios. Mis tareas se centran en investigar para mejorar nuestra tecnología. Estamos leyendo frases de este empresario que lanzó a dos astronautas al espacio, Elon Musk, y él dice, dos personas que no pueden responder una incógnita no son de mayor utilidad que una con grandes conocimientos. Algo puede suceder si primero has determinado que es posible que suceda. Algo puede suceder si primero has determinado que es posible que suceda. En mi opinión, dice Elon Musk, creo que es un error emplear a muchas personas para encontrar una solución a un problema complicado. Creo que apostar por la cantidad en detrimento de la calidad y el talento a la hora de resolver la cuestión únicamente
ralentizará, o sea, volverá lento el proceso, que lo convertirá en algo tedioso. Elon Musk dice, el mayor error de un ser humano es poner en venta su propia startup. Me gusta crear cosas relacionadas con las nuevas tecnologías y que rompan con las convenciones, de forma que me digas, increíble, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo lograste? Esto dice Elon Musk, el fundador de Tesla. Henry Ford fue el pionero de la innovación. Fue capaz de crear vehículos accesibles que sustituyesen los carros de caballos y supo afrontar las críticas a la innovación. ¿Para qué queremos un coche si ya tenemos caballos? Esa es la pregunta que se hacía o que se hace el status quo, ¿no? ¿Para qué queremos un coche si ya tenemos caballos? En SpaceX, dice Elon Musk, no nos gustan los capullos. Ahí esta frase no la entendí. Me considero una persona positiva, pero nunca me alejo del realismo. Una de mis virtudes consiste en saber diseñar un producto con un valor mucho mayor a su coste de producción. Cuando era pequeño, dice Elon Musk, mis padres se enfadaban conmigo porque no paraba de preguntarles y de cuestionar todo lo que me respondían. No me creía muchas cosas de lo que decían y les obligaba a justificar todas sus respuestas hasta que viese un sentido en ellas. El mayor fallo que he cometido es focalizarme más en el talento que en el carácter de mi equipo. Es importante rodearse de personas bondadosas y con corazón. Vamos a terminar con tres frases más, y el hecho de conseguir una gran innovación y romper con lo establecido no es fruto de una persona o de un avance, sino de todo un colectivo que ha permitido que ocurra. Para empezar un negocio requieres dos cosas: innovar en un gran producto y dos, tener un equipo detrás lleno de determinación e ilusión. No creo en trucos para tener una mentalidad innovadora. Pienso que es un estilo de pensar, justo al atrevimiento de tomar decisiones. ¿Qué tal? Unos aplausos para Elon Musk. Muy buenas frases. Oigan, querido Enrique Librero, saludos desde... ¡Ay, Enrique de Twitter! Me da mucho gusto saludarte. Ya nos saludamos por Twitter y ahora, fíjate, ya te veo acá por Facebook. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto y te mando un abrazo. Querida Berenice Landarte, excelentes frases. Pues son de Elon Musk. Es un gusto escucharte. Bere, gracias. ¡Qué linda! Mariel Medina, saludos, Miguel. Enhorabuena por el nuevo programa. Gracias, Mariel. Yo sé que tienen ahí sus empresas, pues concretemos alguna entrevista, porque este espacio es justo para eso, para buscar, hablar. Recuerdo que estábamos viendo ahí algunas entrevistas también con el parte del equipo de AB Estudio de Comunicación, y pues listo, adelante. Mari Carmen Lo, pues ya leí tu comentario. Amigos, estamos llegando, gracias a Dios, al final de este programa, un nuevo espacio, además, adicional al que tengo a la 1:30 de la tarde, donde entrevisto presidentes, directores, ustedes han visto, doy las noticias de la semana. Este espacio en la mañana es diferente, es un espacio más de un poquito más, digamos, para esta mañanita, en donde hay que leer un poquito más de frases, hay que estar más como relajados, dar un buen inicio de semana, hablar sí un poco de la noticia, pero un poco más la plática con los directivos y pues conocer más de ellos. Ya el noticiero de la tarde, la verdad es que nos vamos dinámico, notician tendencias de negocios, resumen todo, y pues aquí en la mañanita un poquito despertando, buscando hablar de temas interesantes para ustedes. Acuérdense, si ustedes gustan, hoy los espero también en un programa grabado a las 11 de la mañana. Voy a estar con un analista. ¿Quieren invertir? ¿Les interesan las inversiones? Pues, ¿qué creen? Voy a estar con Ricardo Rangel. Él es un analista que yo he conocido, he estado con él ahí en la Bolsa de Valores, y él analiza, ve, invierte, y nos va a dar 5 plataformas para saber dónde invertir.
Los espero hoy a las 11 de la mañana aquí en Ideas de Negocios. Pues un gustazo, que tengan muy buen inicio de día. Muchas gracias por estar aquí y si Dios lo permite, mañana 8 de la mañana por aquí nos vemos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Programa, un saludo a ti, mi falta, un saludo importante, Marta Hernández, la tercera, Rubén Flores, un abrazote y perdón que se me habían pasado esos saludos, gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite.